Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo tú estás? ¿Qué has hecho el día de ayer? ¿Qué haces el día de hoy? Me llamo Cristi Sari, soy una artista peruana y vivo en Francia desde hace 3 años. Y este es un poco de mi historia. El día de hoy te quiero contar un poco acerca de un proyecto que he estado trabajando desde hace más o menos un año. Hoy hablaremos de París, no es Francia. Probablemente es algo que para muchos es evidente, pero siento que es algo que no se habla. Por ello, el día de hoy quiero contarte esto a través de un proyecto que he estado trabajando. Antes que nada, quisiera invitarte a mi página web donde encontrarás mis trabajos de arte, tanto en pintura, en artes visuales o en proyectos de branding. Puedes también entrar a la página de Society 6 si quieres o te interesa comprar alguna pintura de forma de producto. Y también puedes escribirme un mail si necesitas un encargo para un regalo ahora que Navidad está cerca. También puedes contactarme por Etsy y aprovecho que te voy a enviar un descuento. Cristi avec son poulet à la main. Voy a la brasa. Les oiseaux pour plumes. Et j'ai les oiseaux pour plumes là. Ouais. Aussi. Girolles, merci. Directement. C'est quoi le plus ouvert? Eux, ils descendent des Incas, les Mexicains, ils descendent des Maya. Mayas. Nous, on descend du bateau. C'est vrai. Italien, espagnol, les portugais, italien beaucoup. Français, libanais, ouais. Syrien. Il y a 50 ans, c'est farine de seigle, raisin, j'ai rajouté de l'abricot dedans, tidulé de l'abricot. Ah, voilà. C'est simple, c'est combien? C'est 1,80€ la pièce. Franchement, c'est ouais. Et très froid. T'inquiète, bon, c'est bien le seigle. Hein. Ah bon? C'est pour ça, il reste. Ou alors ils vont. J'adore, très français ça, avec les pains. Porque pienso que París no es Francia. Por ello, el día de hoy quiero contarte esto a través de un proyecto que he estado trabajando. Antes que nada, quiero contarte desde mi perspectiva. Para mí, ¿qué es ser artista? Y pues para empezar a definir qué es ser artista, para mí he decidido agarrar una definición. Un artista es una persona con el talento, las habilidades para conceptualizar y hacer obras creativas. El arte está muy relacionado con la naturaleza humana. Por eso es que el arte puede ser un medio válido para comunicar mensajes a través de la expresión de emociones y sentimientos, lo cual es fundamental para ayudarnos a reflexionar sobre problemas que enfrentamos con la sociedad. Entonces, el arte, de una forma bien enfocada, puede contribuir en la educación de la sociedad. Euro Innova. Para mí, siento que el rol del artista se encarga de traducir ciertas cosas que como humano no queremos escuchar. Y es por eso que los artistas nosotros somos ese instrumento hacia el mundo. Y para mí, por mucho tiempo, ser artista lo sentía como algo muy egocéntrico, porque a veces era tener que pensar en vender las obras, en promocionarse, en marketing, que es parte de. Pero al mismo tiempo es qué puedo yo aportar como tal si es tanto egocentrismo y que lo veía de esa forma. Entonces, por mucho tiempo creo que he silenciado este lado mío hasta poder encontrar una forma en la que yo quisiera ser
utilizada como instrumento. Y pues esto ha sido hasta que llegué a Francia y siento que mi identidad como persona y como artista y como mujer se ha reformulado muchísimo desde que he llegado. Y esa es una de las razones por las cuales decidí hacer un proyecto donde pueda encontrar mi pasado y mi presente por medio de las culturas, por medio de la naturaleza, por medio del folclore. Y no digo que es un proceso que ya he terminado y lo tengo ya listo, sino que siento que es parte de... Estoy en un proceso de evolución hasta ahora y sigo continuando buscando, investigando, inspirándome. Y pues nada, creo que es básicamente lo que hasta ahora tengo conmigo. Y para empezar, contarte al principio del proyecto, pues bueno, tengo un amor por los Alpes franceses, pero también, y eso es lo que te mostraré en este video, hice un homenaje a la región de donde mi novio es y de donde vivo también. Entonces, en primeras instancias solamente fue por diversión y luego me gustó mucho poder conocer un poco de folclore francés. Donde vivimos es en Auvergne y es parte de la región Auvergne-Rhône-Alpes. Y es una región que tiene mucho folclore, pero siento que también se ha perdido o está olvidado más o menos. Y siento que como peruanos nosotros tenemos el folclore muy adentro, desde la danza que vamos al colegio, hasta la comida, todo es... somos muy ricos en folclore. Y es algo que me apena mucho que la región esté cada vez como... O Francia en sí, estoy viendo poco a poco de esto. Hay regiones que igual los mantienen como Normandía o Bretaña. Pero siento que hay muchas cosas que se pierden y por lo cual me gustaría homenajearlas de esta forma. Si te quedaste hasta aquí, te agradezco infinitamente de corazón. Espero verte en otro video y no olvides de suscribirte. Si te gusta el video, déjame en comentarios. Y conversemos. Si también estás fuera de tu país, cuéntame dónde estás o de dónde vienes a la base, que hay mucho que contar. Así que espero verlos por aquí en otro próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós!